vez aquí, gente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir poco a poco. Esto es lo que a mucha gente no le va a gustar, ¿no? Vamos a tener que ir viendo personaje por personaje qué es lo que hacen. Y hoy vamos a aprender una auténtica barbaridad. ¿Terminaremos hoy la tier list? Yo creo que sí. Yo creo que sí la podemos terminar sin ningún tipo de problema. Al final, no todo es que los personajes sean increíblemente buenos y que estén en las tiers más altas. Si te gusta el personaje y hace su función, al final Caminari sí hace daño a sus aliados, pero oye, también mete la parálisis, que es el único personaje que lo hace. Hay que tener en cuenta esas cosas. Last Stand inflige parte del daño, un 15% al personaje. Vamos a poner siempre la de V. 6.434 de poder. La mayoría de los personajes eran de los UR, eran por encima de 500, ¿no? Espérate, a ver. Por ejemplo. Sí, 500. Están todos por encima de 500. Pues entonces iremos tirando poco a poco. ¿Qué tal, Kritke? ¿Cómo estamos, guapetón? ¿Te has enterado que van a salir más plazas para la Ultimate? Estate atentito, a ver si los pillas. Un torneo de 500 y pico personas. Un torneo de 500 y pico personas. Si no gano uno de 10, voy a ganar un torneo de 500 y pico personas. En fin. Me gustaría ganarte dentro del juego. ¿Tienes tu ID player? Sí, exclamación ID. Ahí me puedes followear. Ya estoy apuntado, nice. Me puedes followear. 300% de daño en un solo objetivo. Incrementa el poder en un 35% durante 3 turnos. Está bastante bien. Pero hace daño al personaje. Incrementa el poder de todos los aliados en un 20%. Oye, esto está bastante bien. Incrementa el skill impact en un 35% durante 3 turnos después de dar un critical hit. Que esto no es que te lo vaya a garantizar absolutamente nada, porque el critical rate es exactamente el mismo que el de los dos personajes. Pero aquí incrementa el critical hit rate si la vida está por debajo del 50%. A ver, tiene eso aquel, pero tampoco nos vamos a volver locos. Yo lo veo un B sólido, en plan de no está mal, me parece interesante. Pero tampoco nos vamos a volver locos con este personaje de momento. Luego ya iremos modificando, como siempre, las tier list e iremos viendo. ¡Otro con el haber mal escrito! Mi cuenta para el aniversario tiene 4 VR. Suraraka, Int, Aizawa, MND, Bakugo, BL, Kirishima, BL. Es un equipo... Tiene 4 VR que son increíbles, la verdad. Solo tiene 4 o 5 multi y lo demás voy ahorrando. Voy 4.000 gemas, 32 tickets. Yo estoy igual. O sea, la cuenta de World Heroes Mission ha tenido ese rollo. Y en la cuenta de World Heroes Mission tengo eso. 7.000 y pico gemas. Y 30 y pico tickets. Pasa que ahí sí que tengo bastantes más URs. He tenido buena suerte, la verdad. Con los personajes que han ido saliendo, etcétera, etcétera. Tengo que fijarme en los que son de evento, ¿eh? Porque mira, por ejemplo, este es de evento. No está en el juego. La Negire creo que también es de evento. Dejadnos con nuestro nombre con H. Que no, que aprendáis a escribir. Que luego a mí me criticáis por no escribir bien. Pero por lo menos hay que escribir bien en el idioma que has nacido, ¿no? Parcialmente, diría yo. Incrementa el poder en un 40% durante 3 turnos. Inflige daño. Tío, ¿por qué todos los Dekus se pegan a sí mismo? Qué puto pesado, ¿eh? Rusher de ulti, de los aliados. No sé, buffer, está interesante. La cosa es que tengo por aquí una tier list que la puedo ir utilizando en plan, por si la necesito, que es esta. Por hacernos una pequeña idea. Mira, por ejemplo, El Midoriya también está puesto en la B aquí. El Midoriya también lo han puesto a ellos en la B. No la voy a estar mirando, ¿vale? No la voy a estar mirando. Simplemente, pues, a la larga, quiero saber si la gente piensa igual que yo, ¿no? Espérate, voy a quitar la música esta de dormir. Y vamos a poner por lo menos la música del juego. Que no es que sea lo más increíble del mundo, pero me estoy durmiendo. Vamos a poner la mínima venta. Vale, incrementa esto de la ulti. O sea que Rusher de ulti está bastante bien. 300% de daño a un solo objetivo. Skill impact. El skill impact incrementa si el ataque del enemigo está bajado. Pues a mí no me parece mejor. Bueno, esto está bastante bien, la verdad. Que los personajes, para mi gusto, los personajes que aumentan sus cosas cuando el poder está, o sea, cuando la vida está por encima del 50%, siempre me parecen mejor que los personajes que hacen lo contrario. Y este personaje es más fuerte cuando baja del 50% de vida, y este personaje es más fuerte cuando está por encima del 50% de vida. Es decir,
todas sus habilidades las va a tirar con este boost. Entonces, pues bueno, sin más, es mejor. O sea, lo veo mejor, ¿para qué mentir? Sí, ¿para qué mentir? Pues sí, supongo que coincido. Supongo que coincido y que se pone aquí. Tanto como para estar en A. Pues bueno, es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Acabo de leer el título, lo entiendo muy bien. ¿De qué va el stream? ¿Podrías explicármelo? Una tier list, que no sé qué pone en el título del stream. Pero bueno, una tier list se basa en colocar a los personajes según sus utilidades en un chart, ¿no? En lo que sería, pues, unas posiciones, en un podio. Para que la gente pueda ver esa imagen, ver esa tal, y decir, oye, pues mi personaje está en una tier alta, voy a subirlo. O tengo un personaje del tier S y no lo estaba utilizando, voy a empezar a subirlo. O a lo mejor estaba poniendo muchos recursos en un personaje que está en la tier C. Por mucho que me guste, igual debería dejar de subirlo. Ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. ¿Qué tal, Beck? ¿Eso cómo estamos? Era broma. Ah, vaya. Es que sé, igual, ¿no? Igual no lo era. Pero bueno, mejor saberlo. No soy tan tonto. Oye, hay gente que puede no saber lo que es una tier list. A mí personalmente me había extrañado porque sé que te has pasado muchas veces por aquí y tal. Pero hay mucha gente que puede no saber lo que es una tier list. Este personaje está muy bien, ¿eh? Esto está roto. El blind está turbo roto. Me voy a comer nepe en todo lo que tiro. He visto que ibas a tirar en bastantes cositas, que si en el Grand Cross, que si en el... No sé si en el Slime también, lo vi ahí por Twitter y también en el Impact. ¡Dejad de tirar! Como gusta tirar, ¿eh? Hashtag humor. No ha ido nada bien, ni un solo jueguito... not, ni uno. Incrementa el poder por encima del 50%. Incrementa el Digital Rate. Es que este personaje está muy bien. Y encima lo mejor de todo este personaje es que es farmeable y lo tienes al tope gratis. Este personaje se va al tope. Se va a la S. Me gusta mucho, la verdad. Hay que intentar también tener en cuenta no poner muchos personajes del mismo elemento juntos. Eso también lo podríamos tener en cuenta. Este, ¿es este, no? Sí, es este. El Bakugo este SR buenísimo. ¿Cuándo es el aniversario? ¿Más que viene? El aniversario es en... 35 días. Tan, tan. Ay, no, el Bakugo azul. El Bakugo azul también es buenísimo. ¿Ese Bakugo cuál es? El de la USJ. Este Bakugo es de la USJ. Se compra por moneditas y súper barato. Es el único personaje de la USJ que está turbo rebajado. No sé por qué. No sé si es porque fue el último en salir y han puesto a ese rebajado. No lo sé, porque hay otros personajes de la USJ que están ahí, entiendo, más tiempo y que son más caros. La memoria del anterior banner en 2000 y pico. En el Ultra. La memoria del anterior banner solo. Hostia, pues mira que tú lo tenías. Vale, la del anterior no. Tú tenías la de Davi, un cristo de veces. Pon por tipo las tiers. Y después izquierda, derecha, los mejores de cada tipo. Pero es que si... Para hacer una... Para eso haré una tier list de cada elemento. Que al final a la gente, insisto, a la gente le encantan las tier lists. Las tier lists la gente le flipa. Muchas gracias por el follow. Entonces, pues bueno. Puestos A, ya haré una tier list de cada elemento. Hoy vamos a hacer una tier list de... Me muero. De los SRs. Esta es que está muy bien. Es que el Bakugo azul este también está muy bien. Muy poca probabilidad de quemar, pero en general es que está muy bien. Baja velocidad. Baja la velocidad. Por defecto ya. Perfecto. En un 25%. Está muy bien. Es que son muy buenos los Bakugos SRs. Son muy, muy buenos. Las tiers son mi pasión. ¿Y en qué parte de la tienda? En la USJ. En la tienda de la USJ, en la tienda de las monedas, y está arriba del todo, es el primero que te sale. Si es el primero que te sale. Espérate, lo voy a enseñar. Por si. Pero vamos, que pérdida no tiene. Vas a home. Bueno, espérate, que tengo que poner los dispatch. Tan 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 tan. Vine porque alguien dijo tier list en Twitter.
Me hizo gracia, me ha hecho gracia. Buen detalle, ¿qué tal, Graciel? Un saludito. ¿En la web hay alguna parte donde expliquen lo que son los estados? Sí, lo hay. En la web hay una parte exactamente donde te explican los estados. Antes, por clicar en un estado, te llevaba directamente, pero ahora tienes que buscarla. Ahora te enseño dónde está. No, Depart no. ¡Depart no! Tan 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 tan. Ahora vamos a modificar esto. Que así se ponen los de World Hero Mission. Tier list de artes, tier list de cada elemento, tier list de animaciones. Sí, sí, de todo, de todo. De todo, tier list de todo. Tier list de estos shonen. Alguna vez he pensado en convertirme en youtuber de anime, pero no he visto tanto anime como para poder hacer eso, creo yo. Ahora vamos a la base y recogemos también la estamina de ahí y la estampamos directamente en el evento. Ahora te enseño dónde están los efectos de estado. Igualmente, como en el juego puedes ver qué es lo que hacen. Pero igualmente, pues bueno, está bien tenerlo en la web, está bien. ¡Midoriya! Vale, quest. Event. Quest. Event. Event quest. Tier list de desgraciados. Para desgraciado Rasen, ¿eh? Para desgraciado Rasen, el pobre solo saca memorias, tío. Eso sí, todas las memorias se las saca. Personajes ni uno, pero memorias todas. Es increíble, la verdad. Personajes ninguno, pero memorias las que tú quieras. Y ahora ya tengo curiosidad sobre todo por cuál será el próximo personaje. Tengo muchas ganas de saberlo. Porque si van a estar intercalándose a lo mejor entre... Ah, no, porque han sido dos héroes seguidos. Pero vamos, que espero que salga otro... Espero que salga otro villano pronto. Que va tocando, ¿eh? Espero que salga otro villano pronto. Merece mucho la pena farmear este evento porque tanto la Izawa como el Mirio, tanto los dupes de los dos personajes que están ahora mismo en la tienda, son buenísimos. O sea, estos dos personajes son muy buenos. Y al final son dupes gratis de los dos personajes. Así que 100% recomendado. 100% recomendable que farméis. El próximo personaje debería ser azul. Sí, y miedo me da. Y miedo me da, la verdad. Tan, tan, taran, tan, tan. La cosa es que creo que en esta cuenta, creo que en la cuenta de World Heroes Mission no tengo ni a la Izawa ni al Mirio. Pero igualmente los fragmentos se farmean, que no cuesta nada. Hice una multi y qué bien. Una memoria UR. ¿Cuál? Porque si es la nueva es una locura, la verdad. Si es la nueva es una santa locura. Voy a subir otro. Perfecto. 30 fragmentitos, para aquí serán 40, ¿no? Correcto. La cosa es que esto se puede farmear fácil. A este personaje seguramente me lo suba, porque lo tengo al tope. El Basic Root lo tengo al tope. Y la Peace Root, ¿cuánto te puede costar? Son 10 fragmentos más. Otros 50 serían 60. 110. 180. 180 fragmentos, 290 fragmentos. 290 fragmentos, por curiosidad, los podría comprar ahora mismo. Aún me tengo que comprar de la tienda del PvP las últimas estrellas, que es la que más estrellas tienen. 290 fragmentos, son bastantes, la verdad. Son bastantes, la verdad. Ni de coña. Ni me acerco, ¿eh? Ni me acerco, la verdad. Bueno, poco a poco, al final es farmeable. Y es un SR. O sea, no supongo que no corre prisa, vaya. Hay que priorizar tus personajes principales. Saqué a Tamaki un día antes de irse. Enhorabuena, porque es un personajazo, la verdad. Es un personajazo. Y sin gratis fue la Uraraka. Pues mira, triunfada, porque así te farmeas el evento más fácil. Cualquier cosa del evento, o sea, cualquier cosa, sobre... Ya no, las memorias no tanto, aunque también. Pero cualquier cosa, en plan de cualquiera de los dos personajes, te viene increíble para farmearte el evento lo más rápido posible. Es una maravilla, la verdad. Y lo que me estabas diciendo, que dentro de la web, aquí vas arriba, vas a tips y vas a buffs and debuffs. Y aquí tienes absolutamente todo lo que significa cada cosita del juego. Que está muy bien, la verdad. Está muy bien. La verdad es que la página web han tardado en actualizarla, pero se la han currado un montón. La verdad es que estoy muy contento, es una muy buena database. Llegó el payaso favorito de nadie, ¿qué pasa, Rasen? Mira, que estábamos hablando de ti hace nada, de que eres un puto desgraciado.
De ser villanos, 35 poder a los DST. Si está equipado por un villano, 25% de velocidad. Pues mira, esa no sé cuál es y me vendría bien, ¿eh? ¿Cuál es esa? Es que no me las conozco todas. Que claro, aquí no lo puedo mirar. Memoria UR. ¿Es esta? No, esta no es. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa, Graciel? ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo se trata la tarde? Espero que genial. Bueno, ahí vamos, Racenex, poco a poco. ¿Qué tal, guapetón? Diría Hugo, en el ticket de Awaken me salió Bakugo, está bien. Mientras no lo tuvieses, sí, está bien. O sea, cualquier personaje está bien. De hecho, el Bakugo... A ver, el mejor Bakugo es el azul. Pero el segundo mejor Bakugo yo diría que es el morado. Esa memoria me vendría bien, yo también la quiero. Es que aquí todas las memorias no están. Maybe esta. Sabe Overhaul y Shigaraki. ¿Esa aumenta la velocidad? Esa sí que la tengo. Hostia, aumenta la velocidad. No lo sabía, la verdad. Vaya. pequeños problemas. No me acordaba de que se aumentaba la velocidad. Pero bueno, lo de menos. En fin, continuamos. Que si no, vamos a tardar una auténtica barbaridad. La Uraraka amarilla. La Uraraka amarilla es la de la OSJ. Totalmente farmeable. ¡Fantástico! Hola, muy buenas, toma mi sucio Prime Guapetron, que gracias, aunque amigo. No te vea te tengo a veces de podcast en el curro que cup sin dance. Te lo agradezco, fantástico, de verdad. Al final, yo sé que hay mucha gente de la que ha formado parte de mi comunidad durante muchísimo tiempo que está aquí por inercia, que no juega a los juegos que subo, etcétera. Entonces, pues bueno, yo lo entiendo perfectamente y que no os paséis tanto y agradezco mil veces, tío. Que seáis tan fieles como para seguir por aquí, de verdad, os lo agradezco un montón, en serio, muchas gracias. La velocidad que voy a instalar este juego de mierda, a mí me sorprende porque tienes más nivel que yo. Me sorprende bastante, que vas por el delante mía. O sea, me hace gracia porque es como, buah, es que el juego es una mierda, pero juegas más que yo. Es increíble. Solo un bobo puede hacer eso. Sí, yo no sabré escribir en inglés, pero Jesús pagó un VIP, o sea, quiero decir... No, la opinión de Jesus no es que sea muy válida. Esta está muy bien. Es que para ser free to play está increíble. Este personaje es 100% recomendable que lo farméis. También de USJ. Incrementa el poder de los amarillos. Está muy bien. Es que este personaje... Lo pondría por arriba, la verdad. ¿Cuál es? No me jodas que no lo ha metido. Ah, no, está aquí. Este personaje está muy bien. Esta Uraraka es muy buena. 100% farmeable, es muy buena. La voy a poner por aquí porque hay Urarakas peores. Juego de mierda, pero como me encanta. Yo lo he dicho muchas veces, el juego me parece una maravilla, pero tiene grandes problemas. Problemas muy grandes, la verdad. Problemas muy grandes. ¿Para qué dar mi opinión si fijo la ignoras? Es probable. No intencionadamente, pero es probable. Es que desde directo... Espérate. Es que desde ese directo en la piscina mi vida cambió. Tengo inercia de tirarte todo mi dinero. Yo jodía me giro, pero este juego es incompatible con mi celular. Ya, eso es otro problema, la verdad. Eso es otro problema. Incrementa el critical hit rate. No creo que merezca la pena, la verdad. 250% de daño, incrementa el critical hit rate. Oye, pero ¿qué pasa? Esto está guay. Nah, pero esta es pochita. Esto está bien. Esto es una mierda. Nada, esta Uraraka es basura. A ver, basura no. Pero vamos, que no la subiría. O sea, no la subiría por encima de absolutamente ningún personaje. De momento, vaya. Uraraka azul. El problema grande es lo de los banners. Al final la gente por lo que se va es porque la gente no tiene... O sea, no puede conseguir a los personajes. Ese es el problema, ya está. O sea, el problema real es que la gente tira por sus personajes y no los saca. Y la gente lo deja. Ese para mí es el problema real. Bueno. Está bien. Está muy bien esta, ¿eh? Está muy bien. Pff,
Esta, pues mira, esta la quiero comparar con la de la USJ. La ulti es similar. O similar, 500% de daño. Incrementa el character critical hit rate en un 30%. Si el oponente... Uf. Pequeña condición que no me termina de gustar, ¿eh? Pero bueno. Hay algo... Espérate. ¿Baja el critical hit rate o algo por el estilo? No, no lo hace. Pues esto... Ah, no, sí que lo hace, sí que lo hace. Baja el critical hit rate en un 30%. Ok. La nueva Momo tiene un drop de 7%. Un drop de 7%. Pero el drop es el mismo de todos los banners. Si no pone evasión, no sirve. La evasión es de las mecánicas más fuertes del juego, la verdad. El drop rate es el mismo que el del resto de personajes del juego. 0,0. Ah, vale. 7%, que no estamos locos. Espérate, que ha explotado el juego. Bueno, no se puede entrar. Dejémoslo ahí. Si tuviese 7% tendría varias ya. Es que no paras, ¿eh? Es increíble como no paras de tirar de Rasen. Es increíble. sí, es una barbaridad. Si lo hemos hablado muchas veces, es una completa barbaridad. No tiene ningún tipo de sentido. A ver, me parece un personaje de A, quizá esta. Lo de bajar el critical hit rate lo veo nice. Aumentar el tuyo no lo veo relevante. Pero es que aumentar el skill impact de todos los aliados está muy bien. Esta incrementa el power. Y la otra el skill impact. A ver, la cosa es que el power en general es para todo. El skill impact solo sube el daño de las habilidades. Si tengo... Si la primera... La primera yo creo que es... La mejor creo que es la de la USJ. La mejor yo creo que es la de la USJ. Baja poder... No sé, está bastante bien. La veo mejor, la verdad. Y ahora la verde y la amarilla. La amarilla va a estar mid, ¿eh? La amarilla no me termina de gustar del todo, la verdad. ¿Qué tal, Tibu? ¿Cómo estamos? Un saludito, bebé. Pues ahí estamos, dándole un poquito a la tier listeación. Dándole un poquito a la tier listeación. Esta es muy buena. Esta es muy buena. Es que esta es muy buena, ¿eh? Rusher de ulti verde. Critical hit rate de un 40% cuando la vida está en 50% de arriba. Y va a rushearte una ulti cuando bajes del 30%. Esta Uraraka también es muy buena. Esta Uraraka es muy buena. La vamos a coger cariño de ulti y saco. Luego hago una single y me sale otra de locos. Yo no voy a tirar por respeto. Nah, no hay que tirar, no hay que tirar. Se ríen 100.000 inservibles. El skill impact incrementa un 30% si el personaje está bufado de velocidad, que lo va a estar. Y el skill impact incrementa un 30% si el enemigo está bufado de velocidad hacia abajo. Es que es muy buena. Esta Uraraka es muy buena. La Uraraka verde es muy buena. Se nota que es bastante actual, la verdad. Aunque esta es más actual y no me parece tan buena, la verdad. Es que es demasiado defensiva. Me gusta, ¿eh? La voy a poner en A, pero es quizá demasiado defensiva. ¡Hostia! Hostia, Rasen, lo siento mucho. Nos vemos en 10 minutitos, Rasen. Sabes que te quiero, ¿eh? Totalmente gratis. Escúchame, no. Te están buscando un enemigo... El cual no te gusta buscarte, ¿eh? Rasen es muy vengativo y eso lo te aviso. Yo quiero que lo sepas. Que Rasen es muy vengativo. Simplemente quiero que lo sepas. Creo que falta más Uraraka en el juego. ¿Qué tal, Cherry? ¿Cómo estamos? Un saludito. Hay muchas copias de algunos personajes y la verdad es que es bastante molesto, la verdad. La verdad es que es bastante molesto. Vamos con los dos Idas. Los Idas son una mierda. Este es el de la USJ. Este es basura.
El skill impact es relativo a su velocidad. ¿Por qué pone 1500? No lo entiendo. Bueno, no me voy. Incrementa la velocidad en un 30% durante 3 turnos. Está bien. Incrementa el plus ultra en un 50%. Y le da habilidad de pegar 2 ataques. A ver, no está tan mal. A ver, no está tan mal, va. No está tan mal. Pero no me volvería loco, la verdad. Es que al final todos los personajes tienen su aquel. Todos los personajes tienen su aquel. Para mí Rasen es como el boss del caballo del Enden. No me da miedo. Te ahorro una carta a Gran Torino. Sí, lo sé. Igualmente lo mencionaremos. Sé que el Gran Torino es bastante mediocre. Bastante mediocre. Y este Ida era el malo. Incrementa la velocidad en un 30% de los aliados. Incrementa la velocidad. A ver, es un buffer de speed. Pero ya está, ¿no? Esto está muy bien. A ver. Es que solo hace correr. Es como yo. Solo provoca correr. Dale, Marfe. Que descanses. Yo la verdad es que hoy también me he pegado una siesta. No estoy orgulloso de mí mismo, pero hoy me he pegado una siesta. Los Todorokis. Este lo bueno es que cuando eliges un héroe en las Awakening Missions, te dan un montón de dupes de este tío. Mientras cuando eliges un villano te dan dupes del Davi Azul, que es una mierda. Te dan dupes de este tío. ¡Oh! ¡Oh! Ya pone los porcentajes. Joder, esta es la mejor database del mundo, ¿eh? Es la mejor database del mundo. ¿Este era C? Ver, igual sí, ¿eh? Pero es que bufa mucho la velocidad. Bajo ciertas condiciones... Bueno, a la C, sí. A la C, ¿para qué mentir? Es que... No lo sé, es que muchos personajes se pueden beneficiar de eso. Y aumenta mucho la speed. Vamos a dejarlo ahí de momento. Igual lo acabamos bajando. Low chance 30% de quemar a todos los oponentes. Incrementa el poder en un 45%. Y reduce el daño a todos los aliados. Esto es God. Esto es God. Incrementa el poder cuando... ¿Vale? Oye, está muy bien, ¿eh? Este Todoroki es muy bueno. Este Todoroki es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. ¿Y el otro? Probabilidad media de quemar. Incrementa el poder en un 35%. Y baja la probabilidad de que los aliados se quemen o se congelen. Un 20% durante 3 turnos. A ver, esto está bien, pero es muy situacional. Mucho más situacional, ¿no? Low chance de congelar. Es como un poco la diferencia del otro, ¿no? La diferencia, la contraparte. ¿Qué tal poder en un 30% de skill impact con 40% cuando una wave empieza? Escúchame, los dos Todorokis son muy buenos, ¿eh? Los dos Todorokis son muy buenos. De los Todorokis, el ABL es el mejor. ¿Crees que este es mejor que el otro? A ver... Es mejor congelar que quemar. La verdad. Congelar en área es muy bueno. Pero son los dos muy parecidos, ¿eh? Pero es que esto es muy bueno, ¿eh? O sea, este baja el 20% el daño a todos los aliados durante 2 turnos. Y este lo que hace es que aumenta el poder, que está también muy bien. Y baja la probabilidad de que se quemen o se congelen. Yo prefiero que me hagan menos daño, ¿eh? Podría ocurrir, Emanuel, podría ocurrir. Sí, sí, por supuesto. Es que ese es el problema que le veo hacer tier 10 de este juego. Que realmente la mayoría van a estar por arriba. O sea, hay muy pocos personajes que digas, es que no se pueden jugar. O sea, no los subas. Es como, no los subas, no merece la pena. No le den los orbes al Gran Torino, por favor. Y ojo, que aún... Podría tener su utilidad el Gran Torino, ¿eh?
No sé, a mí me gusta más el morado, ¿eh? A mí me gusta más el morado. No tiene por qué ser mejor, a mí me gusta más. De momento se va a quedar así. La Suyu Asui creo que es farmeable esta. Farmable. Pues mira, Suyu Asui. No se puede conseguir. De momento no se pueden conseguir. Y la otra. Lapping Girl. Leaping Girl. La morada. 500% baja la defensa en un 15% durante 3 turnos. Le mete el camuflaje durante 3 turnos. Incrementa el critical hit rate un 25% durante 3 turnos. El camuflaje está muy bien, ¿eh? Baja el critical hit rate un 25%. Cooldown bajito este, ¿eh? ¿Vale? Primera pasiva. Incrementa la barra de ultimate de todos los aliados, excluyendo al personaje, un 20% cuando la batalla comienza. Segunda pasiva. Incrementa la barra de ultimate del personaje un 30% cuando la batalla comienza. Aquí no te lo excluyen, ¿no? Está guay, está guay. Está bien. Es que el camuflaje está muy bien, ¿eh? El camuflaje está muy, 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 muy bien. Para papá. ¿Dónde está el camuflaje? Aquí. Una probabilidad de que el personaje no sea golpeado para ningún ataque, excepto los plus ultra moves. Entonces, poder esquivar habilidades y demás está muy, muy, muy bien. También es cierto que tiene que pegarte a ti. Entonces, pues bueno, no siempre va a ocurrir eso. Pero en el caso de que te peguen a ti, poder esquivar habilidades, etcétera, es muy bueno. Pero el personaje en sí es mid. Vamos a ponerla ahí, que hay que empezar a rellenar los puntos de abajo. Hay que empezar a rellenar los puntos de abajo, si no, no vamos a terminar nunca. Todos van a estar arriba y no nos mola. A ver, Mineta Int va a estar aquí, lo siento. Sé que hay mucha gente a la que incluso no estará de acuerdo. Me parece un personaje increíble. Baja el poder con todo. Con todo, es buenísimo. O sea, yo este personaje lo llevaría sí o sí. Ya está, es que es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. Este personaje os recomiendo que lo subáis sí o sí. El otro Mineta tengo entendido que es bastante más mediocre. Probabilidad media de meterle el bin. Bien, 250 a un enemigo. Y le da la... ¿Cómo? Esta habilidad no sé qué hace. El Hive. Aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero no es lo mismo, ¿no? No entiendo. Pero el cover no es eso. ¿Esto está mal? Porque la mayoría de las que sacan ahora son de los amarillos. Que sacan ahora son de los amarillos. No. Esto está mal hecho, ¿no? Es hype, pero es que no hay ninguna que ponga aquí hype. O sí. Impide que lo seleccionen. Eso me cuadra más. Que aquí pone cover agro, increíble. Vale, o sea, que hace que no le puedan pegar. Bueno, esto para forzar algunos golpes a algún enemigo, a algún aliado, perdón, puede estar bastante interesante. Baja la velocidad. Y baja la velocidad más de los personajes femeninos. Bueno. Incrementa que dije al... Nah, cuando se esconde. Nah, es mediocre, a más no poder. Es un C. No lo voy a poner en el C de momento. O sí, igual sí, ¿eh? Es bastante malo. Es bastante malo. Bienvenido de vuelta, Russell. Te echábamos de menos. Yo por lo menos. De momento se va a quedar ahí. Vamos con los Kirishimas. Lo primero, el Kirishima amarillo. El Kirishima amarillo es este. El Kirishima amarillo, subidlo. Es muy bueno.
Es muy, muy, muy bueno. Es muy bueno. Un 35% menos de daño, ¿eh? Si metes esto en una cadena, que lo vas a meter siempre. Es muy bueno este personaje. 250%, el skill impact sube. Es incrementado en un 40% si el oponente tiene el critical hit rate bajado. Que esto no lo vamos a poder hacer. Pero bueno. Pero es que es muy bueno. Este os recomiendo. Estos son los personajes que deberíais subir sí o sí. Porque es que son muy buenos. Ha sido todo un malentendido. ¿Cómo? Y encima es que es farmeable. Es que el hecho de que sea farmeable le sube mucho value. El hecho de que sea farmeable le sube mucho value. Yo sé subidlo sí o sí. Kirishima rojo. Baja el poder de los aliados, de los enemigos, de un enemigo, perdón, un 25%. 250. Reduce el daño a todos los Es que no sé. Es que este también es buenísimo. Este no es, perdón. Este no es. Es este. Es que también es muy bueno, ¿eh? Es que esto está muy roto. Esto está muy roto. ¿Qué tal, Hito? ¿Cómo estamos? ¡Viva Arbeti! ¡Viva Arbeti! ¡Viva Arbeti! Man, que pierda. Reduce el daño de todos al personaje en un 40%. Incrementa el Plus Ultra Gauch. Incrementa la vida máxima de los personajes STR en un 20%. Incrementa el poder en un 8% por cada Critical Hit Rate recibido. A ver, esto sobra. Pero es que está muy bien. ¿Qué tal, Aceituna Negra? ¿Cómo estamos? No tendría que haber ocurrido así. Está súper vendido. Así, yo creo que es que es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. Kirishima morado, farmeable. A tomar por el culo. Buenas tardes. Ni voy a pensar en ti. Y este estaba bastante bien también. Un poco, quizá, un poco más ofensivo. Incrementa la defensa de otros aliados en un 10%. Durante 3 turnos. 250 en el objetivo. Incrementa la... Ah, este se ponía barrera con todo, ¿no? Este es el que se ponía barrera con todo. Esto es que tiene 4 barreras, tío. Es que este es muy molesto. Este se queda aquí. Este es muy bueno. Sí, me he baneado sin querer. Yo no he hecho nada malo. Es que no sé qué ha sucedido. No sé cuál ha sido la sucedura. No sé si había pasado algo porque ya sabéis que yo el chat no lo leo. Entonces es complicado. ¿Es el VR? No, este es el SR. Estamos haciendo tier list de SRs. Este está muy bien. Este es el que salió en el banner de Tamaki. Se iba a poner una barrera para que los UR no me saliesen. Igual es probable, ¿eh? Igual es bastante probable. No sé, está muy bien, ¿eh? Este personaje está muy bien. ¿Cuál es el problema? Que no se mete Taunt. Entonces, pues bueno, es simplemente cuestión de ignorarlo y ya está. Punto positivo de que, en general, pues bueno, lo puedes ignorar, pero va a incrementar la defensa de sus aliados, al menos una vez. Pero es un 10%. No, está bien, pero ya está. O sea, es una mosca cojonera, porque va a ser difícil de quitártelo de encima. Porque va a recibir muchos golpes que por norma general, pues bueno, no le van a golpear. Simplemente, pues bueno, 4 golpes. Es que va 4 golpes no los va a recibir. Luego, todo esto no lo puedes aprovechar. Sí que tiene cover. ¿Qué tal, Cross? Un saludito. Sí que tiene cover. O sea, si el personaje tiene barrera, bloquea los ataques. Es que está muy... Pero se va a quedar ahí. Yo creo que se va a quedar aquí. Es que es muy bueno. Es que se nota que son unidades actuales. Es que se nota que son unidades actuales. Respecto a las anteriores, se nota. Se nota que es bueno, sin más. Se nota que es bueno. De esta Momo creo que también uno farmeable. General Pool, esta no tampoco. Y esta creo que es farmeable. Ah, pues no. Pues esta no la he visto nunca, ¿eh? Esta no la he visto nunca. Esta es la Int. Aumenta su defensa en un 25%. Y le mete el cover, incrementa la vida de los int. Mm.
Reduce el daño en un 35%. Es que está muy buena, ¿eh? Está muy buena. Es que, joder, todos los personajes están arriba, tío. Baja el poder de todos los oponentes durante 3 turnos cuando se utilizas en el segundo o más adelante. Es muy bueno, ¿eh? Está muy buena. Esta Momo es buenísima. Esta Momo es buenísima. Mete Blind. O como diría Jesus, Blind. Dios, increíble, ¿eh? 60%. Curación, incrementa el Plus Ultra Ghost. Gosh, no sé cómo se pronuncia eso, la verdad. Samu y la veo PvP. El problema es que no puedes llevar personajes SRs a PvP. Una Momo que sí me ha salido. Ponerle una barrera al personaje que tú quieras. Esto es muy bueno también, ¿eh? E incrementa el poder de ese aliado en un 35%. El problema de los personajes SRs, y yo he visto muchas veces ese... ¡Steven! ¡Muchas gracias por ese tier 1! ¡Bienvenido a la familia! ¡Muchas gracias! ¡Arigato! ¡Os hay de más! ¡Muchas gracias! El problema de los personajes SRs es que tienen estadísticas mucho más bajas de lo habitual. Es decir, tienen mucha menos vida, tienen mucho menos poder y mucha menos velocidad que un personaje UR. Entonces, sí o sí, vas a ir segundo. Sí o sí, el personaje va a tener menos vida. Entonces, pues bueno... Pero esa Momo es muy buena y yo me he llegado a enfrentar a esas Momos en PvP y dan mucho por culo. Eso te lo tengo que dar, eso solo lo tengo que reconocer, dan mucho por culo. Gives Character Composure, que si no recuerdo mal, el Composure este lo que hacía era que cuanta más vida tenías más pegabas, ¿puede ser? Composure, ¿dónde está? Composure. Cuanta más vida tiene, no, cuanto más HP, sí, correcto, cuanta más vida tiene, más daño hace. Un poco aleatorio, la verdad. Incrementa la vida máxima de los amarillos. Bueno, es que se puede curar. Está bastante bien, bastante correcta. Supongo que se puede quedar por aquí. Y del azul, de la que no sea absolutamente nada, la verdad. Baja la velocidad un 20% y baja el critical hit rate un 10% durante 3 turnos. El blind es una locura. Es muy fuerte. Eso he visto a gente de 300k de BP. Sí, sí, si una cosa no quita la otra. Si el BP no solo te sale de un personaje. Obviamente, ese personaje puede bajar el BP. Pero si llevas mucho más por otro lado, pues obviamente no se nota tanto la diferencia. Probabilidad media de meter el bind este, el binding. Baja el speed un 25%. E incrementa el plus ultra wash en un 25%. Reduce el daño de todos los aliados un 20% durante 3 turnos. Baja el critical hit rate de todos los oponentes en un 20%. Una vez por combate, regenera la vida de todos los aliados en un 20% durante 3 turnos. Cuando la vida baja del 50%. Incrementa la speed de todos los aliados cuando la vida... A ver, tiene su aquel, tiene su tal... Esta no es farmeable, no. Esta no es farmeable. Es que es buena. Es buena, sin más, es buena. Dejémoslo ahí, es bueno, es que no la puedo poner más abajo. Tokoyami, el único Tokoyami SR del juego. 500%, ataque a un oponente, incrementa el poder en un 40% durante 3 turnos. 250 a un oponente, baja su defensa un 15% durante 3 turnos. Incrementa su velocidad 35% y da la habilidad de meter doble ataque. Incrementa la speed cuando tiene doble ataque. Incrementa la speed y el critical hit rate durante 3 turnos cuando empieza una wave. Una bomba que no tengo, lo nunca antes visto. Pues mira. Quizá cooldowns demasiado altos. Creo que se puede quedar por aquí. A ver, voy a revisar un poquito la tier list. A ver cómo. A ver si vamos similares. Hostia, pues bastante acurate, ¿eh? Bastante acurate de momento. Aquí esta Momo se ve que es más actual de cuando hicieron esta tier list porque no aparece. Pero estamos acertando bastante de momento, ¿eh?
Hostia, pobre rana, ¿no? Es que, no sé, supongo que soy demasiado optimista respecto a los personajes. Supongo que soy... Fat será bueno, Fatgum es una bestia. Fatgum es de los mejores SR del juego. Yo Fatgum no lo voy a poner aquí, te lo adelanto desde ya. Fatgum va a estar arriba. Me parece muy bueno. Fatgum es muy, muy, muy bueno. Mira el pollo también. Sí, pero bueno, al final el pollo y la rana los estoy poniendo a los dos en el mismo tier. Así que supongo que no está del todo mal justificado. El Ida lo mismo y... Habría que bajarlos. Es que mira, coincide bastante con mis opiniones en general. Coincide bastante con mis opiniones. En el sentido de que se están cumpliendo bastante las... Hostia, pues no, este Bakú... Hostia, pues el Bakú, este farmeable ponerlo aquí me parece una falta de respeto, ¿eh? Le va a faltar espacio al tier ese. Es que son muy buenos. Es que los personajes de este juego son buenísimos. En general, la verdad. En general, los personajes de este juego son buenísimos. Bueno, vamos con los Caminaris, va. Vamos con los Caminaris. De momento se va a quedar así. Estos posiblemente puedan bajar. Lo habíamos hablado antes, que este podía bajar, que este podía bajar. Pero bueno, de momento se van a quedar ahí. De momento ahí. Está bien. Vamos con los Caminaris. Este es farmeable. 500% de a un solo oponente. ¿Que los equipos nos hacen con 10 memorias? Baja probabilidad de meter parálisis durante un turno y baja la velocidad del oponente en un 15%. 300% del oponente, baja probabilidad de paralizar. Y te va a confundir a ti. Hostia, son malos. Es que es muy malo. Incrementa el skill impact un 40%. Ah, bueno, tiras esto y haces que... Primero tiras esto y luego tiras esto y haces que no te pueda confundir. Pero te lo pueden quitar. O sea, a ver, no creo, ¿no? Al final en PvE sueles ir primero. Y en PvP no lo vas a usar. ¡Hostias! cuando la vida está por debajo del 50%, incrementa bastante el skill impact. Y hace lo que el Todoroki, ¿no? De que cuando le pegan, si está por debajo de X cantidad de vida, le mete parálisis. Esto está bien, es lo único bueno del personaje que tiene. Bueno. A tomar por el culo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Novaki? ¿Cómo estamos? Un saludito. Analiza Fatgum. A ver, si queréis lo hacemos, pero básicamente es un tancazo que flipas. Ahora, cuando lleguemos a Fatgum, lo analizamos. Lo he metido ya en la S porque a mí me gusta mucho, pero cuando bajemos lo analizamos. Este yo lo he subido. A mí este no me termina de disgustar, pero bueno. Probabilidad media, 45% de meter la parálisis. Caminar y lo frente. Sí, la verdad es que sí. Tan, tan. 250% probabilidad baja de paralizar. Que estaría bien que esto lo hiciese en área, pero solo hace el UR. Baja el critical hit rate si lo utilizas el tercero de una cadena. No me gusta. Porque por norma general, si llevas SRs es porque te faltan URs. Y al final vas a priorizar los ataques de cadena, que el último de la cadena sea el de un personaje UR bien subido, porque así haces más daño. Pues no sé por qué he subido a este personaje. Porque también es bastante malo, la verdad. Creo que una de las momos que tienes en el A no es tan global. A mí es que tampoco me suena nada. Esta, ¿verdad? A mí tampoco me suena nada. Pero es que... ¿Y dónde está? O sea, debería estar. Yo creo que debería estar. ¿Por qué no debería estar en global? Es que es de Summon, tendría que estar. Pero sí que es cierto que no la he visto nunca. No, juraría que no la he visto. Claro. Que no la tengo, ¿verdad? Characters.
Nada. Yo aquí no la tengo. Y mira que tengo SRs, eh. Mira que tengo SRs, pero es que no la tengo. Y en la otra cuenta tampoco la voy a tener. Fíjate en los SRs del banner de Momo. Bueno, también está bien dicho. Bien pensado eso, eh. Es tan sencillo como mirar si está en el juego porque todos los personajes están en todos los banners. Creo que era un personaje farmeable en evento, pero la JP... Pero ahí no pone que sea farmeable. Entonces me extraña, la verdad. ¿Va a explotar? No, por favor, no explotes. Solo quiero mirar la... Vale. Vale, solo quiero mirar esto. Gracias. Bueno, no le va muy allá, ¿eh? No le apetece mucho. También es cierto que tengo abiertas demasiadas cosas. Va a explotar. Ahí está. Pero qué pasa, tío. Voy a salirme de este y voy a quedarme solo aquí. Pero vamos, que si no está aquí, pues bueno, me lo creo. Lo quiero mirar simplemente por curiosidad, pero... De verdad. Tengo dos veces el juego abierto. Tengo también abierto el Blue Stacks. Tengo abiertas demasiadas cosas. La verdad. Vale. Es una Momo azul. Azul nada, azul nada, azul nada. Azul nada, azul nada, azul nada. Tenki, Fumikage Tokoyami. Ay, que estos son los R ya, digo, estos no me suenan, nada, no está. Pues sí, a tomar por culo, no está global. No sé muy bien por qué no está. Esos craseos me recuerdan al Blazing, buenas épocas, eh. Buenas épocas. Nada, porque tengo el PC saturado. Si miráis todo lo que tengo abierto el programa del audio, un emulador, que al final los emuladores consumen mucho, estoy streameando, el Wallpaper Engine, el otro emulador, tengo abiertas demasiadas cosas. Entonces, pues bueno, supongo que es normal. Es normal que explote. Pues nada, a tomar por culo esta señora. A tomar por culo esta señora. Y los Caminaris son todos malísimos. Mala suerte. Vale, continuamos. La Giro. La Giro, sobre todo, sé que la amarilla y que la morada son muy buenas. Esta no la tengo del todo claro. Pero bueno, vamos a verlo. 50% de probabilidad de confundir. Esto está bastante bien. Lo que es la confusión a mí me gusta mucho. 200% de daño de todos los aliados. Los enemigos, perdón. E incrementa por sus tragos de todos los aliados en un 10%. Eso es una mierda. ¡7 turnos! ¡Su puta madre! Es una mierda. Una mierda, una mierda. A tomar por culo. Lo traeré, me recuerda a Phantom Castle cada vez que juego. Tiene sus similitudes, sí. Tiene sus similitudes. Espero que algún día metan un modo de juego PvP que sea a tiempo real. Que le metan algún tipo de mecánica especial al juego. No sé. Ya veremos, ya iremos viendo. Tan, 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 tan. Lo único que vale la pena. El Mineta no puede morir. ¿Cómo? Y su plus ultra se incrementa en 1 millón cada 2 turnos. Pero hay que... ¿Cómo? Hace muchas cosas, ¿eh? ¿Esta cuál es? La morada. A un solo oponente. Probabilidad media de meterle confusión al oponente durante 2 turnos. El skill impact incrementa si el oponente tiene el ataque hacia abajo. Ah, no. Si el oponente tiene algún tipo de daño hacia abajo. Y hay una chance del 20% de meter confusión al oponente. De extra. Si el enemigo tiene un 20%. Si el enemigo tiene daño hacia abajo, hay un 20% extra de meterle la confusión. Está bien. Te pones en un 55. Está bien. Era ironía. Yo qué sé, tío. Yo me he perdido de algo. Pero ya baja de confundir. El skill impact incrementa en un 30% si el enemigo tiene damage down. Es que estos. A ver. Esto no lo vas a cumplir. O sea, lo vas a cumplir, sí, puedes llegar a cumplirlo, pero es que, no sé. Al final tienes que valorar solo esto. Porque lo de después son cosas muy, muy situacionales. Bueno, esto es un poco molesto. Y 7 turnos de cooldown. Está muy buena. ¿Cuándo se ve? ¿Sale? A ver si entran ganas de jugar de nuevo. Queda 1 mes.
Tan, 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 tan. Que meta por su trabajo de los morados. A ver, es muy buena, ¿eh? Vamos a ver la otra, por saber si la pondríamos las dos en el mismo sitio. Probabilidad baja de confundir y baja el poder de un 25%. Esto ya me gusta más. 250% a un oponente, probabilidad baja de confundir. Y baja el critical hit rate un 25%. Cura a un aliado. Que esta mete la evasión. Esta cura a un aliado e incrementa su plus ultra ghost en un 15%. Es que esto está muy bien, ¿eh? La evasión a todos los aliados es muy bueno. Esto yo lo valoro mucho. Esta habilidad yo la valoro un montón. Incrementa el plus ultra ghost de todos los aliados un 20% cuando la batalla comienza. Bien. Esta mete regeneración y esta también mete regeneración. Esta, la amarilla me parece mejor. Pero es que pondría las dos arriba, la verdad. De momento no voy a poner las dos arriba, pero la amarilla me parece mejor. Yo pondría la MND en la S y la DST en la A o la B. En la B ni de coña. Porque en la B tengo carroña. En la B tengo auténtica carroña. ¿Los bajamos? Vamos a bajarlos. En la B tengo auténtica carroña. No, es que no... A mí esta no me parece tan mala. De verdad, a mí esta no me parece tan mala. Las minas. Ha llegado el momento de Russell. Si las minas son malas, desinstalar el juego. 500% de daño en un solo oponente. Baja su defensa en un 15%. 250% de daño en un solo oponente. Y baja la defensa en un 15%. Y baja la velocidad en un 25%. Mete cover. Esto está bien. Y reduce el daño. Está muy bien esta mina. Está muy bien esta mina. Argentinos be like. Los de la B son Cs. Que le dan pena a Cafe. Sí, básicamente. Básicamente. Esta mina muy buena, ¿eh? Esta minita muy buena. Incrementa el plus ultra ghost de todos los aliados cuando la batalla comienza. Le da al personaje la habilidad de esquivar una batalla, una habilidad cuando la batalla comienza. Esto está muy bien. Empezar siempre con evade es muy bueno. Porque por norma general los enemigos siempre van a meter de primer turno una habilidad. Así que te metes el taunt y obligas que el evade vaya a ti. O sea, que esa habilidad vaya a ti. Está muy bien, está muy bien. Esta mina azul me gusta mucho. Vamos a ponerla en A. Baja la defensa, lo cual va a hacer que pegues más. Está re buena esta flanca. Ay. ¿Por qué hablas argentino si eres facha? ¿Si eres facha? ¿Cojones? ¿Qué pasa, jamón? ¿Cómo estamos? Si eres facha, no he entendido eso. Y esta es la STR que es farmeable. Esta es muy buena, ¿eh? Esta es muy, muy, muy buena. Cancela bufos. Las dos minas se podían quedar por aquí, ¿eh? Es que esta es farmeable y la puedes tener al tope. Está muy bien. Bajas el cooldown de todos los aliados. Está muy bien esta, ¿eh? Está muy bien. Es que las dos son muy buenas, ¿eh? Las dos son muy buenas. Otra minita muy buena. Son dos minitas muy buenas, ¿eh? No sé si las dos en A... Es que no sabría decir cuál de las dos es mejor. Supongo que esta, ¿no? Es que el taunt lo valoro mucho, ¿eh? Fatgam le gana a Mina. Pero tampoco son comparables en el sentido de que no son del mismo, ni siquiera son del mismo elemento. Pero bueno, se van a quedar ahí, se van a quedar ahí. Eso lo dices para que Rasen no deje el juego. Ah, deja el juego, ¿ves? Ya verás, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Que no sabría si subir alguna, la verdad. Porque de momento se van a quedar ahí porque no sé cuál de las dos subir.
De momento se van a quedar ahí porque no sé cuál de las dos subir. Una tier por encima solo fue como fácil. A ver, tampoco exageremos. Personaje bueno, pero tampoco nos vamos a volver locos. Quedan muchos, tío. Me cago en la puta. ¡Kendo! Mira, 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 esta sale en el mismo banner que la Momo, pero la Momo no está. Los Bakugos en ese. ¿No crees que deberían estar en ese? A mí me parecen muy buenos. A mí me parece muy bueno. Es que el blind en área yo lo valoro un montón. Por ejemplo, 250% de daño a un solo oponente. Critical. ¿Cómo? Vale, o sea que este personaje lo que hace es que si mete critical hits, pega más. Entonces te metes esta habilidad que pega a todos los enemigos para subirte el critical hit rate. Sube el plus ultra ghost de los STRs, está bien. Está muy bien. Esta Kendo está muy bien. Esta Kendo está muy bien. La Kendo esta sí. La Kendo esta yo sí que la tengo. Esta vez sí, ¿eh? Esta vez sí. Esta vez sí. La Kendo la tengo. En esta cuenta no sé si la tengo. Sí, aquí está. La Kendo la tengo. La Kendo la tengo. Esta está. Esta está dentro del juego. La Kendo amarilla, pero si no hay ninguna Kendo amarilla, es solo Kendo STR. ¿Hay alguna Kendo R que sea amarilla o algo así? ¡Tetsu, Tetsu! ¡Pum! Imagino que será un Kirishiba, ¿no? Incrementa su poder en un 40%, vale. 250 tal, el Skill Impact sube en un 40% si el oponente tiene la Speed Down, porque sí. Incrementa el Skill Impact en un 35% cuando la vida está por encima del 50%. Incrementa el poder en un 25% durante 3 turnos. Y baja la velocidad del oponente. No sé. Cuando una wave comienza... ¿Qué? Cuando una wave comienza... Hay una baja probabilidad... ¿De que el personaje se congele? No, que se meta esto, ¿no? Cuando está quemado, que se meta resistencia, porque eso son resistencias, que esto está mal escrito. Eso son resistencias al quemado y al... Bueno, a los efectos de estado, si no... To be determined, vale, pues entonces no es nada. Pues no lo sé. Pero lo veo bastante mediocre. Mira, el SR que le di orbe por gilipollas. Pues sí, igual se va para abajo, ¿eh? Entiendo que es que se mete resistencias. Porque es parecido, ¿no? Esto es lo de Todoroki. Todo to be determined. Estos son a efectos de estado alterados. No sé si esto es a congelación y quemados. Y esto a otra cosa. O este es a congelación y está quemado. No lo sé. No lo tengo del todo claro. Se congela, le doy un chue. Nada, no se puede. No, eso está mal traducido. Eso está mal traducido por pelotas. Pero te vas aquí, como un auténtico campeón, ¿eh? Es que o son muy buenos los personajes o son muy malos, ¿eh? O sea, un tier medio no existe. Mi tier list es una mierda. Menos mal que se llama tier list. Y no se llama tier no list. Este es God. No hay discusión. El azul. ¿El azul es farmeable? Farmeable. Pues este no existe. Pues ya está. El STR es muy bueno, ¿eh? El STR, recomiendo que lo subáis. Es muy bueno. Se mete Town, se mete Babes. Es muy, muy, muy good. 100% recomendable. Para ser un SR es muy bueno. Os recomiendo que lo uséis. Amajiki, Negire. Amajiki SR. 450, media probabilidad de meterle el bind. Vale. Probabilidad baja de meterle el bind a un oponente durante un turno. 20%, muy poquito. Pero incrementa el poder en un 30% durante 3 turnos. El cover, que esto lo valoro bastante bien yo siempre. Pero es que no deja de ser una versión bastante más pocha.
Pero es una versión pocha del VR. Es una versión pocha del VR. Incrementa el critical hit rate un 25% cuando la vida está por encima del 50%. Incrementa el power cuando está por debajo del 50%. O sea, cuando está por encima del 50% tiene el critical hit rate subido y tiene la speed subida. Y cuando está por debajo del 50% le aumentan el power y la defensa. Pues no está muy bien planteado, diría yo. Mira, un personaje mid. Me sirve. Me gusta, me parece bueno, pero tampoco hay que volverse loco. A Maquillo y no Magiki, ¿qué más da? Es que yo siempre lo he llamado Saniter. Es que quien lo llama a Magiki o a Maquillo, da igual, es raro. Es raro. Está farmeable también, ¿no? Correcto. A tomar por culo. El Shinso este le tengo en buena estima, la verdad. Probabilidad media de tal. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estamos? Negire God. Negire a tomar por culo que no se puede usar. No existe dentro del juego. 250 en oponente. Baja la velocidad un 30%. Probabilidad baja de confundir. No me gustan los personajes que... Bueno, no sé. Los Shinsos tienen la mala manía de tener una habilidad que no hace nada. Baja la defensa. A ver, no está mal. Incrementa que deja el hit rate por cada ataque recibido. ¿Cómo? ¿Este personaje escala infinito? En critical hit rate, por lo menos. Incrementa que diga hit rate en un 40% cuando la vida es 40%, 50% superior. Oye, pues si mantienes vivo a este tío, va a hacer crítico siempre, ¿eh? Confundir, baja speed, Vine. A ver, supongo que hay pocos personajes que hagan Vine. Se puede quedar en A, diría yo. Siempre se gema, me ha salido de memoria su R malilla. Si un personaje dupe, estoy muy titeado con el juego, la verdad. A ver, contra eso no se puede hacer nada. Si me dijeras que no te ha salido nada, un tira que te va. Pero que te salgan memorias o dupes, pues bueno, mala suerte, es lo que hay. Sigo diciendo que obviamente hay que hacer algo con el tema del pity y demás, pero contra eso, pues mira, es que no se puede hacer nada. Este All Might también es farmeable, ¿verdad? Farmeable. All Might. A tomar por culo. Ese personaje es God en B-Tower para rankear por los status ailment y los críticos. Ah, claro. Claro. Bien pensado. Sí. Es que está... No sé, está muy bien. O sea, me parece muy bueno, la verdad. Pero tampoco creo que esté al nivel de los de arriba. O sea, te puede venir muy bien en quizá esos modos de juego, pero no creo que esté por encima de ciertos personajes. No sé. Supongo que los de arriba les tengo más alta estima por sus mecánicas. Este te puede venir mejor para rankear, pero no sé, no me llama tanto la atención. Aizawas, el azul es muy bueno. Del verde no sé nada, la verdad. Cancela bufos. Hace 450% de daño al oponente. Y probabilidad media de sellar de las skills. Es que esto es muy bueno. Cancela bufos. Baja la velocidad. Y baja el critical hit rate. A ver, lo que pasa es que no hace daño, ¿no? Bueno, la ulti, como siempre, ¿no? Hay muchos personajes que tienen una habilidad defensa. Está muy bien, tío. Me gusta mucho, ¿eh? Si hay un estudiante en el equipo, incrementa pues un tragos en un 40%. Y aumenta la vida de los int, el poder de los int en un 20%. Me gusta mucho, ¿eh? Launch hace de meter bind y se incrementa un 30% si es STR. Este tipo de personajes son muy buenos. 250% de daño al oponente, cancela un bufo y baja el skill impact del rival en un 20%. Y esto es un cleanse. Un cleanse que te protege de los efectos una vez. Bueno.
Uf, esto es muy bueno. Esto es muy bueno. ¿Qué tal, Hoss? ¿Cómo estamos? Aizago amarillo es God, ya, pero Aizago amarillo es UR. No lo contamos aquí. Me gusta mucho este, ¿eh? ¿Qué tal la visita catalana? La visita. Ah, la visita catalana, muy bien. Curve es un grande. Me alegro mucho de verlo, la verdad. Ojalá, ojalá Curve viese por aquí. Ojalá Curve viese por aquí. Ya lo dije en su momento, una de las razones por las que a lo mejor me plantearía irme a Cataluña a trabajar, sin coñas, es que una de las personas que vive en Cataluña, que son muchas personas las que viven en Cataluña, es Curvilínea. Que lo mismo te hace un trick shot que yo qué sé, que te enseña a multiplicar. Curve es muy grande, tío. Esto está muy bien, ¿eh? Cuanto más estatus hay, menos puntos. Y esto meten en todas sus skills. Claro, es que viene muy bien. Para rankear, está de puta madre. Solía media confundir 50% al oponente durante 2 turnos. 200% de daño a todos los oponentes. Incrementa el Pulse Ultra Gold en un 15% cuando se lo pones en el tercero. No me gusta. O sea, los personajes que te van a meter esto, te obligan a meter la habilidad en el tercero, no me gustan. Es porque hay muchos personajes que te dicen, no, cuando lo pones en una cadena, pero que te obliguen a meterla en cierto punto, uff, no sé. Una vez por turno, una vez por batalla, incrementa el Pulse Ultra Ghost de todos los aliados en un 25%. Una vez por batalla, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo ocurre esto? El Ecstatic este que era, que nunca me acuerdo. Ah, llena más rápido la ulti. Durante 3 turnos llena más rápido la ulti e incrementa su poder en un 30% cuando la vida baja del 50%. A ver, me gusta, la verdad. Lo voy a meter en nada porque no lo veo tampoco ninguna locura. Pero me gusta. ¿Cuno? ¿He oído bien? ¿Qué? ¿Qué he perdido? Vale. Endeavor. Endeavor rojo. En la tier list que he visto, meten a este personaje bastante abajo. A mí me gusta mucho. A mí este tío me gusta mucho. Que entra el impacto 40% cuando la vida está por encima del 80% y quema al oponente. El problema es que esta pasiva no la vas a usar. Te haces a la idea de que esto no lo vas a usar. En turno 1 y ya está. Que se va a notar, pero en turno 1 se va a usar. Problema media de quemar. Skill Impact incrementa cuando la vida está por encima del 80. A ver. Entiendo el punto. Entiendo el punto. Que este personaje, si no está al tope de vida, es pochillo. Pero es que a mí me parece muy bueno. Lo voy a poner aquí porque la razón por la que es tan bueno es si está al 100% de la vida. Pero si lo pones en un equipo con regeneración de vida o un equipo con curaciones, yo creo que este personaje es muy bueno. No lo voy a meter en S, pero tampoco creo que sea un personaje de B. O sea, no creo que esté al nivel de estos. Es que es muy bueno. De hecho, lo pondría bastante alto en A. En S no, porque, de nuevo, lo que lo convierte en roto, a mi forma de ver, es el hecho de que pueda estar por encima del 80% de vida. Pero, uf. Sin más. Ahí se queda. El Endeavor amarillo ya lo hemos puesto aquí porque es farmeable. Gran Torino. Vamos a ver por qué es tan meme este personaje. El Skill Impact incrementa un 1500%. No sé qué es esto. O sea, no sé exactamente a qué se refiere esto. El Skill Impact incrementa relativamente a la velocidad, ¿vale? O sea, va a hacer más daño relativamente a la velocidad. Vale, todo es relativo a la velocidad, ¿no? Incrementa el Critical Hit Rate e incrementa la velocidad en un 30% cuando la vida está por encima del 80%. Esto es una mierda. ¿Resubirá la tirada a YouTube? Sí, la resubiré, la resubiré. Aunque aquí lo que estoy haciendo básicamente es
O sea, lo que quiero hacer es un vídeo hablando de los... Es que no lo sé, la verdad. Igual debería resubir el directo. Porque aquí sí que estoy viendo qué hace cada personaje. Y en una tier list no me lo voy a poder permitir. Igual resubo el directo, ¿eh? Igual resubo el directo. No lo sé, no sé qué haré, la verdad. Ya, bueno, Razer, ¿y qué le hago? ¿Y qué le hago? Cuando la vida está por encima del 50%, incrementa la speed en un 40% cuando la vida está por encima del 80%. A ver, no me parece excesivamente malo, pero es malo. No sé, es que es un cooldown de 3 turnos. Es un cooldown de 3 turnos. Pero supongo que se tiene que quedar por aquí, sí. Sí, supongo que se tiene que quedar por ahí. Es que son cooldown bajitos. Esto también hay que tenerlo en cuenta, que no mucha gente lo tiene en cuenta. No me parece excesivamente malo. Pruébalo, anda. Bueno, que eso ya es otra cosa. Sobre el papel puede llamar la atención, pero tal. Este es farmeable, ¿no? Correcto. Naitai, a tomar por culo. ¿Hay alguno más de aquí que sea farmeable? El Kurogiri no es farmeable, ¿no? Creo que no. El Fat Gum. El Fat Gum es buenísimo. Es un tanque de elemento amarillo. Sí que es cierto que si tienes al nuevo Saniter, no es tan relevante. Pero es que está muy bien. Como está viendo por aquí, el personaje se mete regeneración de vida de un 30%, lo cual está bastante bien. Y aparte le mete el cover, lo cual está muy fuerte. Lo va a hacer que le pegue y encima se puede curar. Está muy bien. No es lo mismo que el hecho de que hacer que te pegue. Es que puedes hacer que le peguen, encima se cura y puedes llevar a otro personaje que le cure más. Reduce el daño en un 35% cuando está cubriendo aliados. Esto es buenísimo. Durante 2 turnos vas a recibir un 35% menos de daño. Y aparte te vas a estar regenerando la vida. Incrementa el poder un 5% por cada ataque que recibe. Hasta 10 veces. Es decir, aumenta el poder en un 50% extra. Está muy bien. Está muy bien. Que se pone 9000 de poder. No sé si va a llegar a recibir los 10 golpes. Pero por norma general sí, porque los básicos los va a recibir. Ahí ya simplemente, ahí ya de golpe son 3. Ponte que empiezas el combate y que es un enfrentamiento contra 3 enemigos. Esos 3 enemigos van a tirarte sus tres habilidades y sus 3 básicos. Esos ya son 6. Eso ya son 6. Es que es muy bueno. Es muy bueno. Incrementa la chance de un 10% de meterle el bind a un oponente. Cuando se está utilizado en el segundo o más adelante de la skill chain. Porque tiene una probabilidad baja de meterle el bind. Es muy bueno. Es que este Fat Gum es muy bueno. A mí me parece increíble, la verdad. A mí me parece increíble. 100% recomendable si lo tenéis, subidlo. Redestro farmeable. ¿Ves? A ese también me sonaba que no había aparecido. Pues mira, a tomar por culo también. Vale, los Hawks. Los Hawks son bastante buenos. Los Hawks son bastante buenos. Ahora me diré, ¿Kazeshin por qué? Ahora mismo no me acuerdo. 450% de daño, el skill impact incrementa relativo a la velocidad, como le gusta. Reduce el daño a todos los aliados y le da al personaje la habilidad de evadir una vez. Esto es buenísimo. 200% de daño a todos los enemigos, incrementa la velocidad de todos los aliados en un 15% durante 3 turnos. Le mete composture, al personaje. Cuanta más vida, más pega. Incrementa su velocidad un 30% cuando una wave empieza. Esto está bastante bien, porque para early game te viene brutal. Incrementa el poder de todos los aliados pro giro. Bueno, buffer de pro giro. El único personaje que lo hace. Pues ya simplemente por esto hay que tenerlo en estima, ¿eh? Ya simplemente por esto hay que tenerlo en estima. Ya te puedes montar un equipo de pro giros gracias a esto. Imagínate que en un evento los personajes pro giro pegan más. Pues ya directamente por esto lo metes en el equipo. Me gusta mucho. El otro, el morado. 450% de daño. 400, perdón. Me he inventado 50. Y el skill impact relativo a la velocidad. Y esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Baja el cooldown de tus habilidades. No es un All for One. Porque All for One te lo baja de golpe. Te lo baja todo. Pero te baja el cooldown en 2. Que por norma general va a ser turno 1 habilidad, turno 2 habilidad. Turno 3 a veces no sacas la ulti. Así que turno 4 ulti.
Y en el siguiente turno vuelves a tener las dos habilidades otra vez. Está bastante bien. Esto no lo sabía. Esto no lo sabía, ¿eh? ¡Hostias! A ver, pequeña queja. Pequeña queja. No hay nada con lo que se aumente la velocidad. Y el daño de la ulti incrementa con la velocidad. ¿Es necesario? No. El personaje está muy bien, ¿eh? Me gusta mucho. Se va también para arriba, ¿eh? Los dos Hawks es que yo lo sabía que eran muy buenos. Estos dos Hawks son muy buenos. Sí, por la parte de... De cuando está infiltrado en la Liga de Villanos. Sí, sí, muy top. El tío este es buenísimo. O sea, este tío lo vas a querer subir. Lo voy a dejar aquí, única y exclusivamente, porque en realidad el verdadero potencial lo tiene contra los personajes STR, ¿vale? Pero es que es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. Pero es que igual lo subiría más. Igual lo subo más, ¿eh? Es que me parece muy bueno. Es que el Fear es otra mecánica muy fuerte, ¿eh? El Fear es otra mecánica muy, muy fuerte. Entonces, sinceramente, igual lo dejaba así, ¿eh? Igual lo dejaba así. De momento se va a quedar ahí arriba, ¿eh? Es que me gusta mucho ese Shigaraki. Ese Shigaraki me parece buenísimo. 450 le da al personaje la capacidad de evadir. Le da al personaje la capacidad de evadir. Como me gusta la evasión, ¿eh? Baja el cooldown de un aliado en 2. Y baja la velocidad de un oponente en un 20%. Durante 3 turnos cuando se utiliza en una cadena. ¿Vale? Incrementa la vida máxima de todos los aliados de la Liga de Villanos en un 20%. Incrementa la speed en un 35%. A ver, este es malo de pelotas. A ver, me gustan las cosas que hace, pero... Es que no sé, es que demasiado... Aquí. Se va a quedar ahí. Se va a quedar en B. Se va a quedar en B por esto. Porque al final, esto está muy fuerte. Pero ya está. Stain. Lo subí. No recomiendo subirlo, la verdad. 500% de ataque a un oponente. Yo lo he estado probando y personalmente no me parece un buen personaje. Probabilidad baja tal, probabilidad baja de meter Fear. Bueno. Sangrado y Fear en una sola ulti. Incrementa el poder después de meter un critical, que lo vas a meter. Incrementa el critical rate cuando la vida está por debajo del 50. Pero te lo aumentas con esto. Un personaje mid, de B. Está bien. El Kurogiri me gusta y lo subí. Sí, al final solo hay un Kurogiri dentro del juego. Si te mola, te mola. Ya está, bebas. El Davi. Mira, esto lo vamos a hacer rápido. El Davi verde es bueno. El Davi azul es muy malo. Bueno, muy malo. Tampoco sabría decir si muy malo, pero es que el verde es mucho mejor. A todos los oponentes. Probabilidad de quemar. ¿Cómo? Probabilidad. Espérate. 250% de daño de los oponentes. Probabilidad media de quemar. Y luego probabilidad alta de quemar. ¿Me explicas? ¿Qué está sucediendo? No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Pero por qué quema? ¿Quema dos veces este tío? ¡Ah! ¡A él mismo! A él mismo, vale, perdón. A él mismo. Hostia. Duro, ¿eh? Dale, Johnny. Se quema él mismo, es verdad. Bueno. Bueno. Uf, me gusta, ¿eh? Problema que el verde... Bueno, problema. Hace un 40% más de daño.
Que este hace. Este no haría 40%. No haría nada más de daño. Y quizá muy baja probabilidad de quemar en la ulti. Y este prácticamente te garantiza el quemado. A ver, pensaba que el azul era peor. Pero es mid y el verde lo quizá lo dejaría por aquí. Que los villanos del juego se ven peores, eh. Sí, Stein no creo que tarde en salir el VR. Quizá Stein sea el próximo villano VR. Que Davi también salió hace nada. Quizás sale Stein dentro de poco. El bleed es una mecánica súper fuerte. Aunque la mayoría de los enemigos en PvE reciben daño reducido del bleed, pero se nota mucho. Baja la defensa. Incrementa la speed en un 40%. Incrementa el critical hit rate en un 30%. Bueno, pero es que multiplicadores bajitos. Lo bueno es que mete el tal. O A o B. No lo tengo claro. Sí, puede ser. Puede ser. O A o B. No sé dónde poner hasta toda. Es que el sangrado es muy bueno y al final 60% supongo que no está mal. Quiero un Mr. Compress. Ya saldrá. O sea, yo creo que acabarán saliendo todos los personajes. Ya sea farmeables, ya sea jugables, acabarán saliendo de alguna forma u otra. No sé. Es que esto está muy bien. Esto imagino que se puede stackear, eh. Realmente no lo sé si se puede stackear. Esto me gustaría probarlo. Si se puede stackear, la vamos a dejar en A. Está bastante bien, porque en primer turno empiezas con esto y prácticamente sí o sí vas a pegar el básico crítico. Si metes el básico crítico, aumentas tu skill impact. Y luego esto quizás sea pochito. Esto es pochito, pero está bien. Está bien. Vale, muscular. Tiro titón. Se mete cover. Me gusta porque en cada habilidad, o sea, por mucho que sea cover, todas son cover, la explican de una forma distinta. Reduce el daño en un 30% durante dos turnos. Esto es muy bueno. 250% de daño, incrementa el poder en un 35%. Está muy bien. Probabilidad baja de causar a que el oponente se ponga a sangrar. Bien. Es que este está muy bien. Le mete barrera, que nulifica dos hits cuando empieza el combate. Esto está muy bien. Es que está muy bien. El problema es que en PvE contra bosses, muchas veces esto va a hacer que el boss te pega la primera habilidad y la segunda barrera se la come un básico, pero no pasa nada. Incrementa el hit rate un 7% por cada ataque crítico recibido hasta 5 veces. Son 35% más de critical hit rate. Y sube el poder otro 35% más. Es muy bueno. Este muscular es muy bueno. Ojalá tenerlo, la verdad. Porque en la cuenta de villanos no lo tengo. De hecho, creo que no lo tengo en ninguna cuenta. Este Twice es mediocre. Pero tenía esto y lo subí. Ay, no está mal, en realidad. A ver. Ah, sí, está mal. Bueno. Probabilidad media de subirse el skill impact un 100% durante un turno. Y hace 200% de daño a un solo oponente. 250% de daño a un solo oponente. Baja el poder en un 25%. Y es que la ulti es muy floja. Pero bueno, le vas a bajar el poder. Te pones en un 400%. Y se pone barrera. No está mal. Ahí se va a quedar. Le falta daño con todos esos buffos. Pero eso yo creo que, por desgracia, le van a pasar a la mayoría de SRs, ¿no? ¿No tenéis esa sensación? Bueno, Kami es farmeable y este personaje me parece increíble. Se va a quedar en A y no. La voy a poner en S. Me parece una bestia. Y este tío lo que pasa es que requería que el rival estuviese quemado, ¿no? ...200% de daño a todos los oponentes. Baja la velocidad de todos los oponentes un 25%. Baja probabilidad de sangrar.
Incrementa el poder en un 40%. Incrementa la speed de todos los aliados en un 30% cuando se utiliza en una cadena. Plus ultra ghost en un 30% cuando la batalla comienza. Incrementa el power en un 20% cuando la velocidad incrementa. Vale. Vale. Está bien. Te incrementas el poder en una tontería en un 60%. Cuando la vida está por debajo del 50%. Incrementas el skill impact un 40%. Y metes el static para tener más ultis. Bueno, es un personaje... Bueno, ena, diría yo. Y así se queda la tier list. Después de revisar lo que hace cada uno de los personajes, que por fin lo podemos hacer después de 2 meses de la salida del juego. ¿Lo podría haber hecho antes? Sí, pero me he dado mucho palo, ¿para qué negarlo? Así se queda la tier list. Yo creo que está bastante acurate. Quizá hay algún personaje de estos que no me importaría subir, pero yo creo que está bastante bien así. Solo se ha tardado 2 horas, que hay muchos personajes. A partir de aquí ya podremos tirar mucho más fácil. Pero es que hay muchos. Al final, pues bueno, los de la S, los personajes que sí o sí vas a tener que subir, porque son muy buenos, te van a venir increíblemente bien en muchas situaciones. Algunas más, más puntuales, otras más generales. Pero en general, todos los personajes de aquí yo creo que están bastante bien. Luego de elementos realmente no sé hasta qué punto me he fijado mucho en... O sea, he puesto muchos de un elemento u otro, eso realmente no lo he controlado, la verdad. En A, personajes bastante, bastante decentes. Y luego ya, pues bueno, B, los que te tienes que pensar un poquito más y subir. Aunque este, pues bueno, este me ha gustado bastante, la Uraraka me ha gustado bastante. Este está bastante bien. Podría incluso subirlo aquí. Pero bueno, yo creo que están bastante bien así. Rotuto tiene ese. Sí, la verdad es que sí, me ha faltado ese. Mucho personaje en A. Sí, lo he dicho antes. Lo he dicho al empezar la tier list. Lo bueno de este juego es que todos los personajes son muy buenos. O sea, como estáis viendo por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 personajes de 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 37 de 52 están muy bien. O sea, están muy bien. Increíblemente bien. Y me atrevería a decir que incluso 37 no, serían 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 de 52 son personajes que dices, es que te hacen un apaño muy bueno. O sea, te viene muy bien para eventos como B-Towers, etc. No nos vamos a engañar, teniendo personajes URs no vamos a utilizar estos en muchas ocasiones. Ojo, algunos de ellos sí. Por ejemplo, Mineta, no hay ningún personaje UR como él. Fatgam, podríamos decir que ya hay algún personaje como él, pero realmente no. Tanto Mineta como Fatgam son dos personajes que creo que no tienen algo parecido. Shigaraki tampoco tiene algo parecido. No sé, me parece muy bueno. No tengo personajes UR, me vienen bien. Me vienen bien los SRs. Eso es cierto. Pero bueno. Yo creo que tier list completada. La resubiré en directo a YouTube, la verdad, porque para estar aquí, para hacerme un vídeo diciendo, bueno, estas son las tier list, es que no me va a dar tiempo a explicarlo, así que lo voy a subir así y quien se lo quiera ver que se lo vea. Así que nada más, gente, me despido. ¿Por qué? Porque hay furbo, juega al Madrid, soy de Valencia, pero juega al Madrid, soy un hombre, tengo que ver el furbo, perdona. Tengo que ver el furbo, o sea, me lo piden.